Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Fernando Ruiz, viceministro de Salud, quien vino interesado por parte del Ministerio ante este problema tan importante de salud pública. Doctor Fernando Ruiz, por favor. Bueno, muy buenos días, señores académicos. Muchas gracias, doctora Sabino, por la interesantísima exposición y muy bueno haber tenido la oportunidad de escucharla. Yo quisiera comenzar por decirles que tuve la oportunidad de estar en el mes de diciembre del año pasado en el Comité de Salud de la OECD, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en el cual Colombia está haciendo pues el trámite para ingresar. Y uno de los temas, de los trabajos que se presentó allá, fue una evaluación sobre la obesidad en los diferentes países, que son los países desarrollados los que conforman este grupo de la OECD. El mismo año, en la Asamblea Mundial de la Salud, en el discurso inaugural, la doctora Margaret Chan, directora de la OMS, había planteado su gran preocupación por el tema de la obesidad a nivel mundial, como un tema relevante para la organización, y decía específicamente cómo ningún país se ha podido devolver hasta ahora de la epidemia de la obesidad. No existe ningún país. En la OECD presentan un trabajo donde expresan la complejidad que tiene desde la política pública, desde la política de salud pública, abordar el tema. Uno de los resultados allí es que de alguna manera se evidenciaba que entre los países desarrollados, cuando existen diferencias de nivel y los países del área mediterránea están menos afectados por el tema de obesidad, el nivel de obesidad en Francia, Italia y España es menor, tiene un nivel de magnitud menor. En todo la tendencia es o a una estabilidad con tendencia al crecimiento o a un crecimiento, como es el caso de México y los Estados Unidos y otros países. Allí planteaban que la intervención es tan compleja que definitivamente no puede solamente adherirse a una sola intervención, sino tiene que ser un conjunto de intervenciones que desde la política pública y desde las acciones de los diferentes agentes puedan intervenir. Y tuve la oportunidad hace un mes, creo que un mes larguito, que estuvo aquí el doctor Juan Rivera. Yo terminé mi doctorado en la Escuela de Salud Pública de México y fui alumno de él, y tuve la oportunidad de ver hace un mes al doctor Juan Rivera, y él nos comentaba mucho del impacto de la bebidas azucaradas allá en México, temas interesantes desde el punto de vista fiscal, temas interesantes en la tema de sustitución, pero no muy, muy grandes, pero sí interesantes en sustitución de bebidas azucaradas por otros productos. Y el Pablo Curi, que es el subsecretario de Salud de México, con el cual tenemos una permanente comunicación, hace dos semanas estaba diciendo, incluso publicó en un periódico de México, cómo el impacto que están midiendo en este momento es del 6%, de una reducción limitada de peso en un 6% de la población. Entonces hay unos resultados que desde el punto de vista fiscal son muy relevantes, porque México ha logrado incrementar de una manera bastante interesante el tema de los ingresos por bien positiva, pero de alguna manera los resultados son importantes, pero no son necesariamente espectaculares. Entonces, ese es un asunto en el cual, viendo esa evidencia, que lo que hemos tomado un poco desde el Ministerio de Salud, mirar un poco la perspectiva, creemos que es necesario empezar a trabajar, y es lo que hemos hecho en las últimas semanas o en los últimos meses, iniciar un trabajo de primero concientizar al público sobre el tema y sobre la importancia y la profundidad del tema que tenemos en Colombia. Yo les quiero decir que hay cosas incluso relevantes. Cuando el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro, hace el anuncio de la posibilidad de un impuesto sobre bebidas azucaradas, inmediatamente nosotros planteamos esto como una forma, digamos, de poner el tema y darle una relevancia pública y plantearlo, ponerlo de frente.
Hoy en día, más o menos 6 meses, 4 meses después de haber iniciado el tema, se ha podido evidenciar desde las propias empresas que de alguna manera su nivel de demanda de alguna manera ha disminuido, lo cual nos indica que hay una sensibilidad de la población colombiana al tema de la apropiación en la agenda pública de la obesidad como un tema relevante, y creemos que esa es una segunda estrategia que hay que tener muy fuerte para poder, digamos, abordar este asunto y es poner el tema en la agenda pública y que se generen discusiones. En estos últimos meses, yo creo que he ido como a 6 foros sobre este tema, la Sociedad Colombiana de Obesidad, esta reunión a nivel nacional, han habido una cantidad de discusiones y hay una gran sensibilidad alrededor del tema. Lo importante es como mantener esa apropiación a nivel nacional del tema. Lo que dice la industria de bebidas azucaradas, que el consumo en Colombia no es muy alto. Eso es lo que siempre han argumentado. Realmente, si uno lo mira comparativamente con Brasil o con México, no es tan alto. Es un consumo menor. Por otro lado, su agenda es que de alguna manera no se consideren alimentos aislados, es decir, que no se señalen alimentos aislados. Nosotros creamos alrededor de esto una tercera estrategia que tuvimos, que es generar un mecanismo que es lo que llamamos la mesa de la alimentación saludable. Esa mesa de la alimentación saludable se ha venido reuniendo rutinariamente y lo que decidimos fue francamente convocar a los diferentes agentes académicos, sociales, institucionales, clínicos y también a la industria a sentarse a hablar del tema. Y en la mesa de la alimentación saludable ellos han sido muy fuertes en ese argumento. En la última yo les planteé, finalmente, no tenemos, es cierto que la obesidad de alguna manera, a la obesidad contribuyen diferentes alimentos, pero también contribuyen de una manera diferencial. Y tenemos que necesariamente abordar de alguna forma los alimentos individualmente, porque sin alguna manera, de otra manera no podríamos intervenir. De manera que ese es un tema que es necesario relevar y doctora, nos sirve muchísimo su información de el mecanismo diferencial que aparentemente tiene la bebida azucarada en la forma en que genera un efecto diferencial frente a otros tipos de azúcares. Sí, no lo mandes, no le pedir que nos lo mande, sino que nos colabore de alguna manera, hagamos un contacto y nos sentemos con las personas que están a cargo del Ministerio de Salud para que, digamos, introyectemos ese argumento, porque la verdad yo no lo conocía, esa evidencia científica no la conocía y me parece muy importante para también apuntalar ese tema, porque el caballito de batalla de ellos ha sido que el azúcar que tiene la bebida azucarada es proporcional, puede ser incluso menor que el azúcar que tiene la leche y que por tanto no se puede indicar efectivamente un alimento. Sin embargo, también es claro que aquí tenemos un tercer elemento, un cuarto elemento, que son los determinantes sociales de la salud. Tenemos una cantidad de factores que están detrás de esto. Y obviamente en un país como Colombia tenemos diferencias relevantes. Cuando uno mira los datos de la encuesta en SIN, los distribuye según quintil de ingreso, las diferencias que hay entre la población más rica y la población más pobre son relevantes. La población más rica tiene menor nivel de obesidad, las poblaciones de ingresos medios hacia abajo tienen una tendencia a mayor obesidad, es mayor la tendencia a mayor obesidad en la mujer en la medida que se reduce su ingreso económico y un poquito mayor en el hombre en la medida que aumenta el ingreso. Ese es un patrón, digamos, diferencial que es interesante ver como en la medida de lo que está pasando en Colombia. ¿Y qué es lo que nosotros creemos y estamos haciendo adicionalmente de esto? Primero, la promoción de la lactancia materna y la alimentación adecuada, porque es que creemos que todo empieza desde allá. Tenemos un número de madres gestantes que tienen una alimentación muchas veces inadecuada, tenemos unos niños
que son alimentados inadecuadamente. Si uno mira las mujeres, los niños de estrato alto tienen menos posibilidad de tener lactancia materna que los niños de estratos bajos. Esa es una inequidad que hay en el país al revés. El niño de estrato bajo, aproximadamente el 11% no tiene lactancia materna completa. En la recomendación de 6 meses de lactancia exclusiva, el niño de estratos alto, aproximadamente un 27% no tiene lactancia materna exclusiva. Entonces ahí inciden otros factores como el trabajo, como otros elementos que nos inducen desde el principio a este tema, a crecer de alguna manera y hacer unas diferenciaciones de acuerdo a la población. Segundo, alimentación escolar saludable. Este es un tema que en la mesa de la alimentación saludable, en esta reunión, en este ámbito, digamos, de discusión con los sectores sociales, se ha planteado. Tenemos que en Colombia abordar este tema y lo hemos evitado. Ya había una clara separación entre salud y educación, en la cual de alguna manera salud ha considerado que no debe intervenir o no ha intervenido, y en la reunión, en el Congreso Colombiano de Obesidad, tuvimos la oportunidad de sentarnos con el sector de educación y el mensaje fue absolutamente directo. Salud, desde la ley de obesidad, el sector salud tiene claro que podemos, que se puede intervenir y que tiene una obligación de intervenir frente al tema de la alimentación escolar. Y esa alimentación, esos parámetros de alimentación, sobre eso tenemos que sentarnos entre los dos sectores, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a conversar sobre el tema y a generar unas recomendaciones y una acción al país frente a este asunto. Fue muy relevante para mí, por lo menos, que tuve la oportunidad también de llegar antes de mi presentación y escuchar un poco lo que estaba diciendo la gente en el Congreso Colombiano, este Congreso Colombiano de Obesidad la semana pasada, y evidencié que tenemos problemas en la implementación de los programas de alimentación en las propias escuelas. Alimentos de mala calidad, a los niños les dan frutas verdes, les dan frutas que no están en adecuadas condiciones, y no hay una motivación y una cultura escolar alrededor del tema. Nuestros propios rectores y profesores de escuela no introyectan para ellos mismos el mensaje, por lo tanto es muy difícil que lo transmitan, y hay mecanismos anómalos, como el que decían algunas maestras de escuela de Bogotá, donde ellos decían que las canecas estaban llenas de los refrigerios que se le entregaban y los productos que le entregaban, pero al mismo lado del tiempo los niños pobres comprando comida chatarra a través de las rendijas de los muros de las escuelas, porque eso era lo que… Es decir, ahí hay un círculo vicioso que de alguna manera hay que entrar a abordar, y en eso tenemos que ser consecuentes los diferentes sectores, pero no solo el gobierno, sino como bien decía la doctora, o por lo menos yo lo entendía, todos los sectores sociales, incluido lo clínico, la salud pública y los demás. Porque también en la clínica tiende a haber desviaciones, ¿sí? Y cuando uno mira los niveles, por ejemplo, de cirugía bariátrica que hay en Colombia, los niveles de trabajo que hay en la cirugía cosmética, pareciera que el evento clínico de solución frente a la obesidad no son los que debieran ser, sino son aquellos que le dicen a la población: yo le puedo solucionar ese problema, pero siga comiendo como cree usted o como usted crea que deba comer. Promoción de frutas y verduras, tema absolutamente preocupante. Nosotros, Colombia es un país que produce, el otro día me dan la estadística en Agroexpo, en otro evento que también hablamos de este tema, 450 variedades de frutas. Yo no, en la nevera de mi casa veo como unas 10, 20, no, sí mucho, pero hay unas 12. Pero tenemos 450 variedades de frutas y esas variedades no las consumimos. Y un resultado muy interesante que salía en este evento de Agroexpo con productores de frutas y verduras decía que ellos mismos no consumían las frutas que producían. Entonces es una era bastante paradójico y se les hizo el planteamiento cómo es inconcebible que ellos, que muchos de gente produzca. Los departamentos que más producen frutas en Colombia son los departamentos que menos consumo per cápita de frutas tienen. Eso nos indica la complejidad que hay detrás del tema y cómo
definitivamente esta acción, las acciones de salud pública, son absolutamente centrales en esta acción. Dos o tres acciones que consideramos centrales y que en una reunión que tuvimos también hace 2 semanas con la industria, en la que ellos llegaron muy preocupados al Ministerio de Salud por los mensajes que se le estaba mandando al Ministerio, logramos concretar, por lo menos en el muy corto plazo. Primero, controla la publicidad del mercado de alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes. Es decir, esa publicidad que se da desde, debe ser una publicidad que tenga mensajes que conduzcan hacia el consumo saludable y no mensajes que induzcan el consumo de una manera inadecuada. Esta mañana a las 8 de la mañana estábamos abriendo el evento sobre alimentación, sobre los primeros mil lactancia materna en los primeros 1000 días de los niños en Colombia, y estaba allí el representante de la Fundación Éxito. Y yo le decía que, y acordamos que definitivamente para poder abordar esto, no es posible solamente desde el Ministerio de Salud dar unos lineamientos y pretender que el sector público vaya a controlar en cada lugar la forma en que se expenden los alimentos que se expenden. Esto requiere un compromiso de todos. Es imposible controlar 100.000 o 150.000 puntos de venta o de expendio en todo lo que tiene que ver con el etiquetado, con la forma en que se expende, con los mensajes que se da a la comunidad, si no hay un compromiso evidente. Y le decía al director de la Fundación Éxito, es central que haya un mensaje de quienes son los líderes del mercado y la comercialización de productos alimenticios, y que nos den el mensaje a la población colombiana de vender, expender y poner en el mostrador los productos en la forma correcta, con el etiquetado correcto y con los mensajes adecuados. Yo creo que por ese camino se puede andar también de una manera muy relevante. Políticas fiscales para alimentos no saludables. Está bien que el tema es difícil, está bien que es difícil, pero hay que empezar el camino, hay que empezar el camino. Y no hay, y México evidentemente tiene un problema gigante. México tiene cuando uno tiene un problema muy grande, las ganancias que puede lograr obviamente son mayores. Nosotros es un problema grande, pero es de naturaleza menor. Entonces, un poco esos aprendizajes que estamos haciendo allí son de manera relevante, y creemos que, como le decíamos a la industria en esa reunión con el ministro, decíamos, mire, este tema ustedes no lo van a poder evitar. No se va a poder evitar porque es un tema que ya está en la agenda mundial. El problema de la obesidad es un problema de naturaleza mundial. Todos los países están definitivamente, ricos, pobres, están abordando el tema, y esto tiene que necesariamente tenerlo en cuenta. No es actuando, tratando de evitar la regulación, como se van a lograr resultados, sino trabajando conjuntamente para lograr mejorar la situación. Promoción de las dietas tradicionales. Tema indudablemente que en Colombia se ha venido perdiendo, pero que de alguna manera debo mejorar, y obviamente las estrategias, comunicación, información, educación y movilización. Por último, el tema es el de la investigación. Yo creo que allí hay mucho que ganar, pero también a veces a uno le causa una cierta impresión que temas centrales como este tema del manejo de la obesidad, del manejo clínico, del manejo de los contextos epidemiológicos y de las experiencias que pudieran ser, no logran tener desde nuestros grupos de investigación, más de 450 grupos que tenemos en Colombia en Conciencias, no logran tener una representación adecuada dentro del marco de la investigación. Hacemos muchísima investigación sobre las enfermedades transmitidas por vectores, sobre los temas básicos, pero sobre los temas estos no hay esa investigación. Ustedes me van a decir, no, es que no hay plata. No, señor. El año pasado cuando revisamos, y este año también nos pasó, cuando revisamos, pusimos como una de las prioridades tema de nutrición, revisamos el número de proyectos o de propuestas de calidad que se ha presentado con Ciencias, y el panorama también es desolador. Desolador.
creemos que allí hay que avanzar y en esto creemos que la academia nos debe ayudar muchísimo para poder apalancar la investigación sobre un tema que es absolutamente central para el país. Y para terminar, yo quiero decirles que yo veo que hay varios mensajes de esperanza. El sistema de salud colombiano durante los pasados 23 años se ha movido por indicadores o por metas de aseguramiento. Entonces, las grandes metas, por allá en el año 2000, era el crecimiento del régimen subsidiado, la equiparación de planes, la cobertura universal era la última, fue la última gran meta que se logró ya hace un par de, probablemente un par de años, la integración de los contenidos del plan de beneficio. Todas las metas durante mucho tiempo han sido metas relacionadas con cobertura, acceso, metas muy relacionadas con los problemas de enfermedad y la cobertura de enfermedad general y el riesgo financiero asociado a la enfermedad. Durante la evaluación que hizo el presidente Santos la semana pasada al Ministerio de Salud, que dentro de este recorrido que le está haciendo, nosotros como ministerio le hicimos una propuesta al presidente. Pongámonos por primera vez, presidente, una meta que no esté orientada ni a los aspectos financieros, ni a los aspectos de cobertura, que son muy importantes, sino pongámonos una meta realmente de salud. ¿Qué es lo que queremos los colombianos? ¿En qué queremos avanzar en salud? Y la decisión que tomamos, que le pidió el presidente, que él acogió inmediatamente y quedó ya como la, que se llama la megameta, es decir, dentro de lo que él espera que en el sector, o el gobierno espera que en el sector salud se evalúe como la meta central para los próximos 3 años, está relacionado con un problema de salud, que es el reducir la mortalidad evitable por enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes. Esas 4 enfermedades. Yo creo que eso le está avanzando, debe lanzar un mensaje muy poderoso al país de que las acciones desde la salud, desde salud pública y los logros en salud son, empiezan a ser más importantes que los logros en el manejo y en el tratamiento de la enfermedad. Porque en cuanto al tratamiento de la enfermedad es obviamente muy importante, si estamos corriendo unos riesgos supremamente graves en este país, cuando empezamos a pensar o la gente piensa que el derecho a la salud es fundamentalmente el derecho al acceso a los servicios de salud, a los servicios hospitalarios, a los servicios de urgencias. Y ese es un mensaje que creemos que es profundamente equivocado si queremos realmente que nuestra población mejore en las condiciones de salud. Entonces, evidentemente, tenemos una sociedad, un país como Colombia, que ha tenido grandísimas mejoras en muchos eventos de salud pública. Enumero algunos. País libre de sarampión y rubeola, país libre de rubeola congénita, eliminamos la oncocercosis, la tasa de tuberculosis hoy en día es la menor histórica que hemos tenido en mucho tiempo, tasa de mortalidad por malaria absolutamente excelente, fuimos declarados campeones de la malaria el año pasado. Tenemos una reducción, temas de los que no se habla, la reducción de la mortalidad por infección, enfermedad diarreica aguda en Colombia es dramática. Si ustedes miran el informe, el análisis de situación de salud de Colombia del año 2014 que acaban de publicar, que se acaba de publicar, la caída en los últimos años, en los últimos 10 años, en la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda es increíble, mucho debido a acciones de salud pública como el suero cuacero y el adecuado manejo de la enfermedad diarreica y la forma en que la población colombiana adoptó estas medidas que se le propusieron desde el sistema de salud. La mortalidad por infección respiratoria aguda tiene una baja, una reducción importantísima. Donde menos efecto estamos teniendo en salud es efectivamente en los problemas nutricionales, y en el sobrepeso y en la desnutrición. De manera que poner una meta, esta mega meta, donde el tema sobrepeso, el tema adecuada nutrición, son los factores de riesgo más relevantes
donde le decimos a la población en nuestra estrategia 4x4, que es adecuada, cero tabaco, consumo reducido de alcohol, mucha actividad física y alimentación saludable. Con esas cuatro estrategias, los señores de colombianos podemos bajar por lo menos el 70% de la mortalidad por esas cuatro enfermedades, por enfermedad cardiovascular, y podemos por lo menos bajar el 30% de la mortalidad por cáncer. Eso según la evidencia. De manera que creemos que el reto de nutricional es un reto mucho más complejo. Colombia es un país de parches donde la tasa de desnutrición del Quindío es prácticamente la décima parte de la tasa de desnutrición en el Chocó, y donde la obesidad también tiene unos factores diferenciales, y es obviamente mucho más complejo abordar ese tema de lo que pudo haber sido el tema de la enfermedad rica, pero creemos que si logramos hacer dentro de estas 10 estrategias que yo les he planteado, una acción conjunta y una acción decidida desde el Estado con una meta del Gobierno Nacional en términos de salud, podemos lograrlo. Entonces yo creo que la invitación aquí que nos queda a todos es hacer ese esfuerzo, y el cual esperamos que ustedes como Academia, doctor Salazar, nos acompañen durante los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz.